Bueno, la obra comenzó en esta pared, aquí cuando los trabajadores empezaron a romper para hacer de nuevo la capa de pintura de afuera, fue cuando los vecinos, alertados, comenzaron a preocuparse por la situación, averiguaron, y allí surgió el tema de que la obra fue contratada por IPBU, las empresas intervinientes son Nordaro y Mendoza, y bueno, y ahora vamos a hablar con los vecinos que se oponen a que se avance con esto, porque es con costo a los vecinos. Eli, al tema de que están pintando los frentes del barrio Sullay. Ustedes nunca le preguntaron, nunca tuvieron ninguna respuesta tampoco de la comisión barrial. Nosotros nos invitaron a una reunión para presentarnos los que iban a hacer. Y bueno, quedamos en consultar o en pensarlo, porque no sacamos cuenta de lo que eran las cuotas. Es mucha plata para mí. Son 60 cuotas de 1.600 pesos o 120 de 800. Perfecto. Esto es. Bien, sí, ustedes no quieren pagarlo, usted no quiere pagarlo. No, yo no. Hablé con mis hijos y me dijeron que no, que es una locura. Yo cumplo mañana 80 años. Que claro. Voy a estar, si es a 80 pesos, a 800 pesos voy a pagar 10 años. Claro. Pero, y si no, 5 años. Pero el tema, ¿se presentaron los que van a hacer el tema de las pinturas o no? ¿Pudieron acceder a la empresa? No, sabemos quién la hace. Bien, y esta mañana vinieron los trabajadores. Los trabajadores están empezando, pusieron los andamios, empezaron, y una vecina abre la ventana para aquel lado y dice, ¿qué van a hacer? ¿Pintar? Y yo no quiero. Dice, claro. Está el nombre de mis dos hijas y mis hijas no lo quieren. Bien. Yo no voy a pagar. Y le contestó uno de los que está ahí, alguien va a pagar. Alguien lo va a pagar. Claro, y esto a ustedes les genera preocupación. Bueno, ponele, que yo he hablado con dos o tres dueñas que sí lo quieren hacer porque de otra forma particular no lo vamos a poder hacer. Uh-huh. Pero, por ejemplo, los que tenemos tres dormitorios, tenemos dos frentes de acá y el de la punta, claro, que son muchos metros. Pero los que tienen de dos dormitorios, es un poquito lo que tienen. No se compara la cantidad de metros de un dueño a del otro. Y van a pagar todos iguales. Claro. Está bien. En esta tira, este es el bloque 1. Es el bloque 1. ¿Acá hay muchos dueños o la mayoría son inquilinos? Habemos 4 dueños. 4 dueños. ¿El resto son todos inquilinos? 1, 2, 3, 4. Sí, sí. Claro. Los demás son todos inquilinos. O sea que no se consultó a los dueños por los dueños no están acá. No, ni sé. Uno está en Córdoba y los otros no. Y hay gente que no paga ni las expensas, que cobramos 150 pesos por mes para la limpieza y hay quien no paga. Claro, está bien. Bueno, entonces, la postura de ustedes es que no quieren la pintura porque no quieren pagar, o sea, no les interesa asumir esta cuenta en estos momentos. Yo no, y hay varios acá que no. Pero, son varios. Y los demás, con los demás dueños, yo no consulté porque no lo van a querer hacer. Y supuestamente, ¿quién contrató entonces esta empresa? Vienen de Neuquén. ¿Del IPBU directamente? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Elida. Bueno. No sé los demás, hay personas con las que he hablado que sí, que quieren. Bien. Pero de 104, ponele que, no sé, por decirte una cantidad que deben ser muchos, 50 que lo quieran hacer. Claro, esto involucra la totalidad, lógico, tiene que haber. Pero los demás no. Claro, tiene que ser absoluto. Hay mucha gente que yo sé que no puede, que no los va a hacer. Y he hablado con varios que no quieren. Muchísimas gracias. Pero bueno.